Él viene de la ciudad del Alto. Un saludo muy grande a todas las personas del Alto. Un beso. ¡Ay, ay, ay, el Alto! Enrique, muchísimo, por cierto. No ven una barbaridad. Sí, sí, en el Alto. Está viendo. Enrique Jaldín tiene 38 años de edad. Él es muy unido a su familia y de hecho su abuelo, ajá, que era carpintero, le inculcó y le enseñó todo esto de usar las herramientas, etcétera, ¿no? También le inculcó mucho desde muy chico el amor a la música. Entonces, gracias a eso, él formó su banda de rock, que se llama, abrí, lo tengo aquí el nombre, Desorden. Ajá. Que te explique luego, él tiene un nombre, tiene un significado especial, una sigla, Desorden. O sea, que debe tener, sí, mira, ahí tiene una Z en vez de una S, ajá, o sea, está todo raro ahí, ¿no? Entonces, él, gracias a su trabajo y a su esfuerzo y a todo eso, gracias a eso abrió un taller. Un taller mecánico. De mecánico y motociclista. Ah, la combinación perfecta, rock and roll y motos, la combinación perfecta. Exacto, y bueno, gracias a eso él pudo abrir su taller y ahora está con nosotros, porque como todas las personas, él quiere crecer. Entonces, ¿qué quiere? Que le demos la oportunidad para poder cumplir su sueño de poder expandir su taller en motocicleta. Genial, entonces vamos a ver un poco más de su vida, ¿se va? Claro que sí. Adelante, vamos, por favor, con el video de Enrique Jaldín. El siguiente soñador es multifacético, porque es visitador médico, baterista, mecánico y además estudiante de marketing. Él es Enrique Jaldín, de 38 años, un trabajador de la ciudad del Alto que viene a Jugados con un sueño. Tengo una gran ambición, ser el mejor mecánico del país para así tener un taller para motocicletas completo. Enrique es la tercera generación de la familia Jaldín y tuvo la dicha hasta hace 2 meses de vivir junto a ellos. Su abuelo, quien era carpintero, fue quien le enseñó a manejar las herramientas y le inculcó el amor a la música. Pero lo más importante, me enseñó a valorar las cosas y a conseguirlas con esfuerzo, para así poder tener mi propio espacio y abrir mi primer taller. En el taller también trabaja el hermano mayor de Enrique, Luis. Aún es un taller básico, nos falta dinero para más herramientas, para comprar una gata hidráulica, llaves en L, tractores, medidores, aún falta mucho por hacer. Pero Enrique y Luis comparten mucho más que los genes y su pasión por la mecánica. No solo trabajan en el mismo taller, además son miembros de Desorden, una banda de rock. Por ahora Enrique está comprometido con su taller. Planea retomar sus estudios de mecánica automotriz. Se da tiempo para compartir con su familia y con su enamorada, Isabel, que vive en Cochabamba. Lo que me propongo, lo cumplo. Así que esta noche, Jugados, esperen lo mejor de mí, porque con todo ese dinero ampliaré mi taller de motos. ¡Sí! ¡Con ustedes, Enrique Jaldín! ¡Adelante, Enrique! Saluda a todo su público, a todos sus famosos, a la barra de su equipo. Aquí está Enrique Jaldín, que viene con ese aplausazo. Enrique, mira la cantidad de tatuajes que te hiciste. ¿Qué son? Acá tenés alambre de púa. Oye, pero parecen de marcador, no sale. No. Buenísimo, Enrique, muchas gracias por estar acá, viejo. No. Felicitaciones por el gran trabajo que haces. Sebastián y yo somos amantes de las motos también, ¿no? Sí. Las motos. Sí, ya vamos a estar charlando ahí un poco más. Bueno. Estoy seguro que todo tu equipo te va a apoyar, porque han venido para nada más que eso. Ha venido mucha gente de La Paz también, así que este aplauso es para vos. Aplausos, por favor, para Enrique. Y ojalá puedas cumplir tu sueño en esta noche.